Si hay problemas de tránsito en Tandil, lo sabemos, pero uno de los más importantes y que por ahí más trastornos causan a los vecinos tiene que ver con las motos. Siguen los problemas con los motociclistas. Sé que ha menguado un poquito en algún lugar o en algunos lugares, pero el problema en sí no terminó. Sí, en realidad, como todos los tandilenses sabemos, la cuestión de las motos es, a veces, como vos decís, también tiene que ver y ser realista, que el factor climatológico incide bastante, y bueno, y a veces en esta época no andan tantas motos, pero igual tenemos la misma problemática que teníamos en el verano. De hecho, este último fin de semana, como lo venimos haciendo operativos, estuvimos en la ladera del parque. ¿Sigue siendo el problema más caliente? Yo creo que sí, muchos menos motos, pero bueno, con ruido, con maniobras muy peligrosas. Hacía frío, mucho frío el viernes, y sin embargo estaban igual. Con diferencia a otros lugares, la mayoría tenían casco. Ajá, mira. Pero bueno, el desmán que hacen y con los ruidos y con las maniobras peligrosas sigue siendo casi idéntico a en el verano. Claro. No obstante eso, nosotros preparamos los operativos. De hecho, estamos haciendo en tres lugares diferentes al mismo horario. Y bueno, siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando llegamos, están un rato y se van. Y cuando no hay nadie, vuelven a aparecer. A esto se le ha sumado el desafío, ¿no?, de los que andan en moto, que nosotros estamos en la diagonal y a una cuadra o dos cuadras empiezan a acelerar sus motos, andar por la vereda, andar por el espacio verde, que es una conducta que ya excede, ¿no es cierto?, a cualquier falta o a cualquier infracción de tránsito. Ya es una conducta de... Sí, como de tomada de pelo, ¿no? De tomada de pelo y en una cuestión es un disturbio que hacen en la vía pública. Pero bueno, nosotros la herramienta que tenemos es el control. Como ustedes saben, no se puede perseguir, no se puede seguir, no podemos poner vallas. Y aquel que puede o que podemos parar en el control, si tiene todas las cosas en regla, puede proseguir. Y la mayoría de estas motos que están haciendo esas cosas, todo el mundo sabe que no las tienen y por eso tampoco se prestan a que uno los pueda controlar en el momento que estamos de operativo. ¿Los reductores de velocidad sirvieron de algo, Walter? Al principio creo que sí. Bueno, como ustedes los saben, algunos sacaron, sí. Los arrancaron. Y todavía no está en la segunda fase, que era no simplemente uno, sino más de un reductor junto, que es lo que va a amortiguar, ¿no es claro. cierto?, cuando un vehículo pasa. Uno solo generalmente ahora ya es como que no le hace nada. Claro. ¿Proyectos para adelante en el sentido de seguir controlando esto? Digo, más allá de los operativos tradicionales, ¿hay alguna otra cosa que se pueda hacer o que tengan en mente? Sí, en realidad nosotros apelamos, ¿no es cierto?, a lo que es la concientización. De hecho, estamos trabajando muchísimo en las escuelas, en los jardines, en la escuela primaria, secundaria, uh-huh. y hemos, este último tiempo, en muchas escuelas nocturnas, donde hay chicos ya mayores y que la mayoría manejan, tratar de concientizar a través de la educación. Y por supuesto sobre el control. El control, a esta altura, después de 8 años, creemos que si no están agotados, deben estar por ahí todas las estrategias vida y posible como para poder interceptar a los que andan en moto o en auto, ¿sí? Y que no andan en regla. Pero bueno, hoy, como ya lo hemos dicho miles de veces, las redes sociales, todo, a veces se contradice con nosotros, porque cualquiera que pasa enseguida está mandando un mensaje de que hay operativo en tal lado. Eso se comunica muy fácilmente y uno lo ve que después, ya de un ratito instalado el operativo, ya empiezan a pasar mucho menos vehículos. No obstante eso, los vamos con la posibilidad, ¿no?, de corrernos. Esto depende también mucho del apoyo de policía, que policía trabaja diferente y que da un sector para controlar y después no es tan fácil poder correrse.
No obstante eso, estamos evaluando estas cuestiones de hacer controles mucho más cortos y en diferentes lugares, como para que... ir moviéndose. Exacto, el que se entera por ahí se puede parar en otro lugar. Lamentablemente es una conducta casi cultural ya de que estos chicos que andan en moto y no tan chicos hacen lo imposible para que nosotros podamos controlarlo. Walter, ¿cómo están respecto del personal y el área, algunos conflictos que hubo hace algún tiempo? No, hoy estamos trabajando bien, creo que se ha llevado a cabo y resolvieron una cuestión que fue económica, después otras medidas que habían pedido los inspectores fueron realizadas, así que en ese sentido hoy no tenemos ningún problema. Y cuando fueron menores, no fueron tan grandes, pero bueno, es entendible el reclamo del personal y una vez que fue una negociación y se resolvió, hoy estamos trabajando bien. De hecho, ¿qué cantidad de gente? Con casi todos, hoy tengo por suerte muy poco personal, una persona con RT que fue agredido, ustedes lo habrán visto en algún video, con un casco. Porque eso también hay que decirlo, no ha cesado tampoco la conducta esta agresiva de los conductores. Este viernes no, el otro anterior, en la diagonal del parque, una piedra rompió la loneta trasera de la grúa, una piedra muy grande, con el riesgo de que quien va manejando, si le pegaba, podría haber sido un accidente más grave. Y bueno, estamos trabajando. El fin de semana tuvimos 23 personas en operativo, así que estamos trabajando bien. Walter, cuando llegas vos, llegan los mensajes, imagínate, de todo tipo y color, pero la mayoría respecto al tema de las motos. Vamos a leer, buenos días, dice, ¿por qué no hacen operativos en calle Palacios? Todo a lo largo, chicos de 10 y 12 años en moto sin casco y no veo a gente de Villarruel. Soy Patricia Rivero y vivo en esa calle. Calle Palacios reclaman operativos también. No, nosotros tenemos operativos en muchos lugares. Lo que pasa es que la gente, por supuesto, y tiene todo el derecho a reclamar y a decir lo que siente, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a esos lugares, una vez que instalamos un inspector en ese lugar, no pasa absolutamente nadie. ¿Sí? Y de tener una persona en lugares que está mucho más abierto es muy difícil. Generalmente, cuando nosotros podemos localizar a las motos y poder detenerla y controlarla, y la mayoría quedan retenidas por falta de documentación o por falta de elementos de seguridad, generalmente se hace en radio céntrico. ¿Por qué? Porque no tienen mayor posibilidad de escapatoria. Y le digo a la señora que la mayoría de las motos que nosotros agarramos a donde se concentra más el tránsito, la mayoría son de los barrios. Acá hay otro mensaje que dice, buen día, el señor Villarruel, dicen que no pueden perseguir a los que ocasionan disturbios con sus motos, pero las cámaras de seguridad, ¿no pueden tampoco seguirnos? Claro, no sé, ¿ustedes trabajan en conjunto con el centro de monitoreo? Yo lo que puedo responder es por lo que hacemos nosotros y por la gente que yo tengo a cargo. Después lo que hace la policía o cómo trabaja la policía es... Bien. Hay que preguntárselo a... No, estamos hablando del centro de monitoreo urbano, que digamos, de hecho la dirección de ustedes depende... de Protección Ciudadana. Uno imagina que podrían trabajar en conjunto para la identificación, por lo menos, de aquellas motos, que sabemos que hay muchas motos que no paran en un operativo, y directamente se podría trabajar en conjunto para tratar de individualizarlos, como han hecho en Chacabuco, si no me equivoco, que han puesto toda la energía en la individualización de las motos que provocaban desmanes. Sí, generalmente nosotros... la mayoría de las veces el monitoreo nos informa dónde hay picadas o a dónde se están concentrando las motos. Nosotros acudimos y a veces podemos detectar, podemos controlar, a veces no. Y también sí es cierto que hay algunas cuestiones de que la mayoría de las motos estas, como ustedes saben y como todos saben, no tienen patente, no tienen luces, andan a muy alta velocidad. Pero en ese sentido, lo que sí trabajamos coordinado es que cuando detectan alguna cuestión donde se están juntando motos, en la diagonal, Lung y eso, nosotros nos avisan y nosotros podemos acudir que lo hacemos eso. Bien, tenemos que hacer la pausa. Bueno, para la próxima queda pendiente hablar acerca del Observatorio Municipal Vial.
y también acerca de, bueno, la incorporación de, hoy está en la tapa del diario también, de nuevos inspectores, que tiene que ver solo con controlar el estacionamiento, a ver si eso beneficia al área también. Que eso, sin duda, no depende de Walter, pero evidentemente los va a aliviar seguramente. Hablamos de este y otros temas con Walter Villarruel, director de Control Urbano Vehicular. Incorporado hace, bueno, algunos días, 4 inspectores nuevos que se van a dedicar solamente al control del estacionamiento medido. Eso antes lo hacían desde tu área. ¿Alivia esto? Sí, en realidad no es que alivia, sino que había alguna particularidad que teníamos funciones encontradas con lo que es Sergio Lungi, que está a cargo de lo que es Sumo. Y bueno, hubo una determinación que Sumo todo esté en el lugar correspondiente a la dirección. Por lo tanto, los inspectores que están controlando hoy lo que es Sumo pertenecen directamente y están bajo las órdenes de Sergio Lungi. Bien, por están lo cual, con un chaleco con amarillo, ¿no? Están diferenciados, sí, porque ellos lo único que van a hacer es el control del estacionamiento medido. Y por supuesto que a mí, más que aliviarme, es que me permite tener el personal que yo disponía en Sumo para hacer otro control que, como siempre, más personal viene bien siempre. Correcto. Controles en el centro, Walter, por mal estacionamiento, por estacionamiento en doble fila. Ni te hablo de los horarios de salidas y entrada de escuela, lo dejo aparte, pero en horarios normales, ¿se sí. controla? Antes el inspector, estacionabas mal y un inspector sentías el silbato que te estaba marcando que estabas mal estacionado. ¿Se ha ido perdiendo eso? Sí, en realidad se ha ido perdiendo, pero nosotros una de las infracciones, la infracción más común que tenemos es por doble fila o obstrucción de tanto parada de colectivo, de taxi, rampa de discapacitado, lugares que están prohibidos para estacionar. Esa es la infracción más común que tenemos. Lo que pasa es que también hay una cantidad de autos mucho más importante, sí, claro, que hace todos los años, en vez de mermar, se acrecienta la cantidad, sí, sí, de autos. Sí. Es normal que el inspector toque el silbato, pero la verdad que hoy estamos casi directamente yendo e infraccionando, porque uno le toca el silbato y le tiene que tocar el silbato 5 o 6 veces porque pega la vuelta a la manzana. En el oído. Ya vengo, vuelve, ya vengo. Exacto, son 5 minutos. ¿Sí? Ayer estuvimos dando una charla en el San José y le decía a la docente que cuando salen del colegio, le digo, ¿qué matrícula? Me dice, más de 600 chicos. Más de la mitad vienen a buscarlos en auto. Imagínate que los 5 minutos de cada uno de ellos estaríamos todo un día con autos estacionados en doble fila. Lamentablemente, más allá del control, creo que ese es un problema de cada uno de nosotros, que tenemos que ser conscientes de que si no se puede estacionar, no hacerlo. Sí, pero somos hijos del rigor, Walter. Lamentablemente es real, lo que va a ser una infracción, después cuidarnos por si no hacen una infracción, pero no cuidarnos porque lo debemos hacer. Pero es que la realidad es esa, cuando vamos a otro país y no se puede exceder el límite de velocidad, no lo hacemos de bueno, lo hacemos porque nos van a multar si excedemos el límite. Totalmente. No lo hacemos de conscientes. No, yo creo que en sí nosotros, si bien por ahí en el centro, cuando hay personal reducido, lo que es la escuela nosotros tenemos algo claro. El inspector está más que nada para prevenir algún accidente de los chicos que cruzan. No puede dejar la esquina que está haciendo el control para dar paso a los peatones, porque otra de las cuestiones es reales. Todo el mundo cuando va a sacar la licencia a conducir sabe que la prioridad la tiene el peatón. ¿Quién lo cumple? Nadie. Son muy pocos. Nadie. Más cuando incluso vos... es peligroso cumplirlo, porque cuando dejas pasar al peatón, muchas veces el auto que viene de al por lado, el costado se larga. Claro, y es un peligro para el peatón. Pero mirá hasta dónde hemos llegado, que cuando uno maneja y por ahí da el paso a alguien que está esperando en la esquina, sorpresivamente te saluda y te agradece. Sí. El que tiene que pasar y que supuestamente es quien, no supuestamente, quién es el que tiene la prioridad. La mayoría te lo agradece. Te lo agradece. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, entonces nosotros tenemos claro que en la salida de la escuela, si bien a veces hacemos alguna infracción, la prioridad es cuidar a los chicos que están saliendo y a sus padres que lo van a buscar. Y en ese sentido es cierto que dice, ay, pero hay uno estacionado a la vuelta en doble fila. Sí, no lo vamos a hacer porque en realidad son muchas escuelas las que cubrimos a la vez. Y están cuidando a los chicos. Y estamos cuidando a los chicos. Claro. Y tiene hecho... que ser muy exagerado la infracción que está cometiendo la persona en ese momento para que el inspector deje su función y vaya...
hecho, creo que se aprovechan de eso, porque están los inspectores en la esquina del colegio, los autos están parados en doble fila porque saben que el inspector está para otra cosa en ese momento. Todo el mundo, ¿no?, especulamos en ese, claro, sentido. Entonces sabemos que hay horarios X que los inspectores están ocupados haciendo otra cosa, y entonces aprovechamos porque sé que no van a venir por acá. Walter, brevemente, Observatorio Municipal Vial, ¿cómo se está trabajando? Bien, nosotros estamos, como sabían ustedes, primero fue una prueba piloto, ahora estamos cargando todas las cuestiones que tienen que ver con la accidentología. Ya hemos empezado a trabajar en detectar lugares más conflictivos y poder hacer foco con el personal en esos lugares. Y bueno, lo que nos va a servir ya pronto es tener una estadística real de lo que pasa en hecho con la accidentología del tránsito. Correcto. Porque generalmente nosotros escuchamos a muchas personas opinando de tránsito y está bien, pero lo hacen de un lugar autorreferencial. Y a veces cuando uno lo hace de un lugar autorreferencial nos equivocamos muchísimo. Claro. Porque uno se puede parar en una esquina y decir, uy, vi 10 motos que no tenían casco. Y te parás en otra esquina y justo pasan 10 motos con casco, ¿qué decimos? Que todos usan casco. ¿Sí? Lo autorreferencial se puede aportar, está bien que opinen, pero lamentablemente, y muchas veces pasa, que tenemos ONG unipersonales, no se sabe si hay alguna cuestión jurídica detrás que los ampare, hablamos todo sin el conocimiento o el conocimiento que podemos levantar en la computadora de algunas páginas oficiales, pero después trabajos reales dentro de lo que es el campo es muy poco. Entonces esto nos va a permitir a nosotros tener fehacientemente y realmente las características de la siniestralidad en Tandil. ¿Tiempos? No, nosotros creemos que tenemos que dar un tiempo determinado. Ahora estamos cerrando un semestre. Creo que un semestre nos permite ya hacer algunas cuestiones de característica y de estadística. Y bueno, a partir de ahí, nosotros no simplemente trabajar en la dirección para poder subsanar esto que nos atañe a todos los tandilenses, sino también ir a la herramienta modificando y agregándole algunos ítems que por ahí le falta para que la herramienta, al fin y al cabo, dentro de un año, año y medio, sea relativamente importante para la función de todos los tandilenses. Bien. Walter, desde ya, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, y como siempre, aprovecho que nos ayuden, porque la verdad que sociedad que no esté consciente de querer cambiar una conducta, por más que nosotros lo controlemos y lo multemos, como dicen los chicos, vamos a seguir siempre igual. Gracias, Walter. Walter Villarruel, Control Urbano Vehicular, charlando con nosotros en el desayuno de Tandil Despierta.